Paseo La Gordísima empezó hace 8 años. Entonces era un edificio que llevaba unos 4 o 5 años abandonado y se ocupó por un grupo de mujeres que ocuparon lo que es las viviendas, que ahora no vive nadie, ¿no? Y entonces las desalojaron y al cabo, hace 4 años se volvió a ocupar y se ocupó también la parte de abajo y se hizo centro social. El propietario ya ganó el juicio en su momento y no se sabe por qué, pero la ejecución. Entonces, al cabo de 4 años, no sabemos si el mismo propietario, una inmobiliaria o no sabemos bien quién, ha ejecutado esa sentencia. Entonces hoy, en principio, pues nada, venía el secretario o secretaria judicial. De momento no ha aparecido y suponemos que bueno, hará la estrategia esta de ponernos una fecha abierta y a saber qué día vendrán, con nocturnidad y alevosía. A no dejarnos dormir tranquilas, ya se sabe. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, desde que gobierna Convergència y Unió, uno de sus puntos de ataque, aparte de obviar y recortar y asesinar prácticamente a la gente en la calle, es atacar a los centros sociales. Y yo creo que bueno, les está saliendo bien en el hecho de que atacan donde más nos hace daño, ¿no? Que son estos espacios donde nos podemos juntar libremente, expresarnos, financiarnos, también están tocando, yo creo que van a por ahí por el hecho de la financiación, de la autogestión de muchos colectivos. Aquí habrá colectivos que si se cierra esto no tendrán espacios, porque aquí en San Andreu no hay espacios ni promovidos por el ayuntamiento, o sea, no hay casas de barrio, no hay nada.